Muy buenas, chicos y chicas. Aquí me veis peleándome con un zombie asqueroso. Lucky huye sin ayudarme. Cabrón. ¡Oh! ¡Me ha dado una zanahoria, tío! Que tengo la... ¿Que me ha dado una zanahoria? ¿Ya? ¡Sí, tío! Pues de puta madre, tío. De puta madre. Entonces, Darky, es de noche, nos la estamos jugando mucho. Empezamos por el primer logro obtenido. Y, ¿qué te iba a decir? Hay dos, estamos aquí en zona nueva, ¿vale? Aquí tenemos un bioma nuevo y aquí tenemos otro. Y a mí, esta es tu madera porque se llama Dark. Y aquella es la acacia, de color naranjita. O sea que ya sabes de qué color me va a gustar hacer la casa. ¡Oh! Bueno, yo no sé si me verás con un poco de edad, ¿no, Tommy? Sí, sí, puede ser que te vea la. Entonces vamos a ir a coger madera de la acacia, a ver si nos crece, porque tiene sapling nuevo. Vale, este, pero este árbol. Mucho cuidado porque esto está llenísimo, ¿eh? Sí, sí. Que bueno, está llenísimo, escucha, tío. Escucha, pasa del tema. Vamos aquí a los grandes, ¿sabes? Un arquero. Pasa del tema. Mira, se está haciendo de día. Voy a morir ya. Pero ya, vamos. Yo también puedo morir. Empezar a hacer muriendo. No quiero comerme la de esto. No quiero comerme la zanahoria. Pero estoy en... ¿Me das con todo el pinchado? Que tan pinchado, Darky, tan pinchado. Pero a ver si no se ve. Pero... ¿Qué? Estoy viendo borreguito. Voy a matar a oveja. Mátalo que sea. No, ya está haciéndose de día. Por eso... ¡Eh, coño! ¡Pero cabrón! ¡Pero mátalo! Te estoy diciendo que estaba aquí ya. Vale, tengo una lana. Sí, una lana, pero mata al cabrón este. Está haciendo de día ya, menos mal, tío. ¡Uf! ¡Mira! ¡Que vienen dos! Y tengo mucha hambre, Darky. ¡Tres! ¡No! ¡Busca qué! ¡Hijo de puta! ¡Cabrón! ¡Te lo estoy diciendo! Te lo estoy diciendo. Tengo mucho lag, Tommy. Tengo mucho lag. No veo que estoy viendo un vídeo, todavía me queda 10 minutos de subir. No, ya está quemando. ¿Qué, chulo, qué? Que se quemen ya, tío. Ya muere. No me dan, tío. Cerdo. Vale. Hostia, Darky, tío, pero cúbreme la espalda, cabrón. Espérate, tío, los tíos, estoy cogiendo lana. Madre mía, el cabrón este. ¿Qué te he dicho? Te he dicho, voy a coger lana, tú. Sí. Fue quemado. Está quemando. ¡Hostia, que tengo una patata, chaval, también! ¡Quemando una patata! ¡Qué potro, tengo! A ver si me puedo hacer una espada, tío, porque es que madre mía. ¡Ah! Se ha muerto. Otro más, tío, otro más, no, pero lo que no puede ser esto. Uf. Cabrón. Hombre, si lo tienes en modo hardcore, pues sí, sí, está en modo difícil. Vale, ahí. Pues mira, es guapísima, tío. La madera está oscura, ¿eh? Empieza a talar este árbol que he estado talando, Darky. Vale, pero a ver si tengo cojones de coger mis cosas, que había la Nine. Es oscura, ¿tú oscura, me ves, eh? A mí? ¿Eh? ¿Tú me ves? Sí. Mira, me he hecho la espada. El pico. Tengo como un par de minutos de delay. Ya, yo creo que hola, sí. Tío. A ver si se sube ya el puto vídeo, tío. Vale, ahora sí. Otra vez el mismo sitio. Venga, dos veces igual. Venga, no pasa nada, Darky. Ya cojo yo madera. Y eso te digo, la acacia sí me encantaría hacer la casa de acacia. Y esta madera, es que está muy guapa las dos maderas estas, me gustan mucho los colores que tienen, porque es un marrón muy oscuro y la acacia es como entre anaranjada y rojiza. Y está preciosa. Y para hacer una casa del árbol en estos árboles, tío, hostia, qué guapada. Vale, Tommy, ya puedo pegar. ¿Ya puedes pegar? Sí, ya puedo pegar. Me ha costado un par de minutos, ¿vale? Pero ya puedo pegar. Bueno, pues venga, ven, vamos cogiendo madera. Espérate porque me faltan dos lanas y ya tenemos para hacer las camas, tío. Ya tenía para las camas. Como salgo otra vez de noche, nos joden, tío. Pues sí. Vamos, pero haremos... Vale, una lana me falta. Haremos una casa provisional, ¿vale? No vamos no, a hacerla claro. Del tirón, no me gustaría hacerla. Haríamos una casa provisional y luego nos trasladaríamos a la pepino. ¡Buah! Vale, vaya pedazo de árboles, tío. Son enormes, ¿eh? Estos son gordos, los son gordos. Tronco de cuatro bloques, tío. Sí, no, y aparte arriba se ensanchan, ¿eh? Esto con un tricapitator, ojo, ¿eh? Dame madera, Tommy. Bueno, ya, cojo yo aquí de madera. Voy a hacer las camas ya, tío. Toma, aquí, toma. Ya he cogido. Toma, ahí te he tirado 5 o 6 trozos, va. No me hagas perderlo.
Venga, pillo esto ya. Y ya te... Yo me he hecho una espada. Bueno, para hacer todos los logros, Darky. Acuérdate que también queremos... Quiero hacer los logros. Todos enteros. Que una tontería, ya, ¿no? Ya, pero ya. Bueno, no sé si lo sabes cómo se miran. Vale, ya tengo las dos camas esas, Tommy. Interesaría hacer es coger sapling, tío. Porque te acuérdate también que tenemos que coger todos los objetos posibles del juego. Hago un par de hachitas por lo menos, ¿no? Yo ya tengo hacha. Bueno, la mía se está rompiendo ya, pero bueno. ¿Qué te iba a decir? Mira, encuentro carbón. Hay aquí carbón. Voy a coger carbón. Qué bueno, tío, carbón. Voy a coger piedra para hacer el horno ya. Y a ver si conseguimos... Bueno, espada. Voy a hacer espada. Bueno, voy a pillar de todo, tío. Tú vas apañándote por ahí, ves cogiendo madera. Ves también a cortar la de los otros. Hostia, esta madera oscura para los suelos mola, ¿eh? Hostia, ¿cuánto carbón, tío? Ojo, ¿eh? Bueno, primer episodio, primeras dos muertes, Darky. Una tuya y una mía. Sí, sí. Es que, claro, al grabar el otro día el episodio, se nos quedó de noche, tío. Claro, es que toma, ya no... Tiene un hacha. ¿Eh? No hagas más hacha. ¿Cuántas has hecho? Bueno, he hecho tres. ¿De madera? Bueno, las podemos utilizar luego como combustible. Sí, yo sigo porque ya estás rompiendo piedra y la hacemos de piedra, pero bueno. Pues bueno, como algunos no sé si lo habréis escuchado, vamos a hacer un survival conjunto. Un survival bestial, que yo se lo dije al Darky. Me digo, Darky, mira, tengo ganas de hacer esto, tal y cual. Y en plan bestia, ya sé, ¿no? Ya hace mucho tiempo que estábamos esperando esta actualización para empezar la serie esta. Sí, sí. Y bueno, un survival, como digo yo, a lo grande bestia. Para intentar aprovechar 100% de los recursos del juego, del Minecraft. Sí, sí, no, el Darky, pues, ya ves que él siempre, pues... Ha jugado, pero como siempre dice, ¿no? Le cuesta mucho, se ve muy torpe y todo eso. Y bueno, porque siempre juego con mod, tío, y no me dedico claro. A lo que es Minecraft 100%. Y esto, pues, mi oportunidad para aprender Es tu oportunidad también para aprender, para quitarte el frenillo. Ahí me he dado. Es que sabes qué pasa, Tommy, que hay tantos juegos, tío, a los que queremos jugar. Ya. Que es que no te dedicas uno 100%, ¿sabes? Es muy difícil, tío. Yo creo que he jugado muchísimo, tío. Hombre, ya, claro. He podido tú jugar mucho tiempo. Yo cuando conocí Minecraft, uf, ya estaba muy... Bueno, lo conocí gracias a ti, bueno, básicamente. Sí, ¿no? Y ya llevaba casi un año jugando. Un año, tío. Claro, tú me llevas una ventaja de un año y eso que era que no se nota mucho. O más. Pues yo me acuerdo que empecé con... No con la beta, pero casi. Después ya sabes que en el Carlos Dutio Franco te pego una paliza, pero vamos. Ya sabes que me voy escapullo. Me escapullo, da igual. Pero no me sale. En Minecraft ya sabes que tú me llevas ventaja, pero después en Carlos Dutio Franco te pego una paliza. Eso ya también me llevas tú mucha... ¿Por qué? Porque yo me he llevado desde el Carlos Dutio 4 jugando todos los días a Carlos Dutio, vamos. Carlos Dutio. Te he hecho una espada de piedra. Y eso se nota también. Tommy, mira, escúchame, la casa que queremos hacer, yo quiero hacerla más bien rústica, o sea, los pilares de la casa lo quiero hacer de tal como es el tronco, ¿me entiendes? Así, sin crasear. Bueno. ¿Tú has visto las casas que, te acuerdas, Tommy, la casa que se generó en el mundo mágico que íbamos a hacer, en la serie del mundo mágico? ¿Te acuerdas que tenía troncos así en bruto? Sí. ¿Te acuerdas de la casa? Esa, para que lo que no lo sepa, era una serie que intentamos hacer. Lo que pasa es que quedaba tanto lag con nuestro internet que no pudimos hacerla. Pero intentamos hacerlo en un server. Lo que pasa es que el server pues falló y no pudimos ni acabarla ni empezarla. Vale, Arki, ven para aquí. Bueno, si Dios quiere, algún día empezaré por una de esas. Ven aquí, toma. Lo que te quiero decir, ¿te acuerdas de la casa del... Toma. Ea. Del mod, del magia, ¿te acuerdas? Sí. Por un estilo así, tío, con los troncos así en rústico, que queda precioso, tío. Esto aquí. Vamos a centrarnos un poquito, Darky. Yo lo que haría sería, tú estás cogiendo madera aquí, tienes las camas hechas, plántalas aquí, o las podemos hacer en un agujero aquí, en este aquí mismo. Podemos hacer un agujero. Sí, un agujero listo. Y hacer una casita aquí, en el agujero.
si te parece. Voy haciendo el agujero, que yo me entra voy picando madera. No, yo me voy a ir a por comida porque tenemos que comer. Bueno, eso también, tío. ¿Sabes? Me voy a por comida, me voy a la aventura un poco. Miro cómo es todo esto, me voy a por las acacias también. Oh my god. Quiero acacias. Me encanta ese árbol. Bueno, tenemos aquí para pa un montón de, Pero la acacia, ¿qué dices tú? Lo que yo estoy picando, ¿no? No, no, la acacia, esa es la dark. Esa es la tuya. Ah, la dark, vale. Y aquella de allí es acacia. ¿La acacia es la que tiene color ceniza? Sí, la color ceniza, que es naranja por dentro. Ah, vale. Ostras, mira, caña de azúcar ya, chaval. Hostia, nene. Mira, vi vaca, ¿no? Qué no, me gusta, hay vaca, caballo, hay de me todo. Gusta, ahí, tío. Me gusta mucho esta, esto que donde estamos, ¿eh? Porque creía que no teníamos el mar cerca, pero me parece que lo estoy viendo ahí ahora mismo. Sí, tío, tenemos el mar aquí, tío. Qué bueno. Pero loco, tío. Loco. Lo malo es que hemos salido a una isla. Que me da a mí que hemos salido a una isla. Bueno, pero si está chula la isla, está chula. Sí, no, pero claro, nos vamos a quedar un poco... Nah, bueno, no, como tenemos también pensado hacer una cosa en el Nether, que ya lo iréis viendo, no nos importará. No nos importa para nada. Con el secretismo. Para nada, cada cosa a su tiempo, Tommy. Sí, sí, sí. Pues ¿sabes qué te digo? La acacia esta del color así grisáceo también está muy guapo, la madera esta. Está precioso, los tablones de madera son... ¿cómo decirte, Arki? Naranjas, pero lo que es el tronco por fuera es ceniza. Y está chulísimo. Sí. Y ahora que te diga, pero si van los muebles ceniza. Se llevaba, ya no tanto, ¿eh? Sí, sí, se llevan mucho los muebles ceniza. Te digo, Ferencia. Bueno, ¿me da un sapling o no me da un sapling? ¿Un sapling? ¿Quiero un sapling? Mira, un sapling. Yo tengo un sapling. ¡Yu! Tengo un sapling acá. Lo que no sé si tiene que estar el sapling plantado en un concreto bioma o no. ¿Sabes? Qué chula, tío, la madera, ¿eh? ¿La de la acacia? Sí. Sí, 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 preciosa, preciosa, ¿eh? Darky, voy a matar esas vacas. Ves preparando el agujero para meter las camas ya. Porque tiene pico. Tú me has dado pico, ¿verdad? Sí, sí, te da un pico de piedra. Vale. Termino de cortar este árbol. No, termina, no. Pica ya porque el sol se está escondiendo, ¿eh? Sí, voy. Vete para allí. Y ya lleva... Y qué bueno lo de correr, tío. Oh. Pulsando el botón. No tiene que estar ahí dándole doble clic. Mira el tío que se deja, se lo deja todo. ¿Qué dice, Tommy? Te deja acacia aquí. Está bueno esta acacia. Me está diciendo, corre, corre. Sí, no, sí, sí, corre, 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 corre. Mejor que corra, sí. Tengo tres saplings de esto. Ha conseguido logro haciendo inventario. ¿Todavía no había abierto el inventario o qué? Darky, no es por meterte prisa, pero corre. Estoy en ello, estoy en ello. Voy a volver a plantar la caña de azúcar. Hace falta antorcha porque si no aquí... No, tú, pica, corre. Que voy con ello. Corre de aquí que se meten aquí. No, no, todos. métete ya, cerramos. Llego, tengo que comer primero. Métete, cerramos y ahora ya seguimos por dentro. Vale, pero espérate, voy a poner comida. Me lo llevo para dentro todo, ¿vale? Sí, pero corre. Oh, corre. ¿Pero tienes antorcha alguna? Sí, ahora me la hago. Digo, que si no nos vamos a mover un pijo. Ya tengo otro sapling. Vale, cierra, Darky. Cierra tú, cierro yo. Cierra tú. Vale, con esto sobra, ¿no? Dos, para con dos mismos ya estamos. Ya está, con esto sobra, ¿no? Vale. Pues planta antorcha. Voy a hacer un agujero más de ancho, tío, para poner las camas. Vale. Horno. Vale, de puta madre. Sí, de carne. Vamos a poner de mientras aquí. También la mesa de crafteo. Uf, cómo estoy de vida, tío. Venga, Tommy. Ponte la otra. Venga. Oye, ¿me ha sido yo o me ha parecido
que han cambiado las camas, tío. Yo he pegado un zarto de cama ahí. Sí, no me ha cambiado, tío. No, no, mira, mira, mira tu cama. Está mal cargada. Fíjate las patas donde están. Sí. Está mal cargada. Así duermo, así digo yo que me duele las cervicales, tío. Tú, ahora cuando sea eso, píllate carne. Yo estoy muerto, ¿eh? O sea, tengo un... Ya lo verás que... Uf, he conseguido ahora meterme aquí. ¿Dónde has puesto la carne, tío? Aquí, en el horno. Quita, que tengo que picar, mamón. Venga, vamos, fuera. Vale, de momento... Tengo la acacia, tengo esto... Tú estás cogiendo la madera negra, ¿no? Yo empecé a coger también acacia, si quieres. Vale, vale, el mismo da, mismo da. Porque de negra he cogido un puñado, ¿eh? Mismo da, Darky. Vale, hay un creeper por ahí viajando. Venga, ya tengo dos cofres también. ¿Has matado muchas vacas? Por lo menos a 3 o 4. Bueno, más, 5 o 6, mejor dicho. Voy a poner los cofres aquí ya. Y a meter los saplings, al menos. Sapling, esto. Madera de líder. Otro logro. Ya también podéis ir haciendo un baúl para meter ya. No, ya he hecho un baúl doble, Vale, vale. 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 Y vale. Ok, Darky. Cógete un poquito más de comida. Y vete para afuera y a. Ya de esto. Vamos a talar árboles, pero acuérdate de. Ahora sí, vuelven a caer llamas, plántalos. Lo que los grandes de esto yo creo que van a ser planta. No sé si son plantando cuatro. O solo dos, ¿sabes? O sea, o solo uno. Los Darky, ¿no? Los árboles sí, Darky. Sí, habrá que plantarlo uno y cuatro y a ver qué nos da cada uno. Pues no, Darky, no es. Creo que no es. Es que por aquí también hay agua, tío. Hay un montón de caballos, eso sí. A ver, qué veces. Un montonazo de caballo hay, pero. Veo... Es que no sé, tío. Brote de acacia. Bueno, voy a plantar aquí uno. La acacia sí que será uno. Listo, plantado. Pero lo que no sé es lo que digo. No sé cómo saldrán los árboles estos plantando uno solo. O si tendrás que plantar cuatro, ¿sabes? Con un sapling solo o plantando cuatro saplings. No tengo. Sí, habrá que probar, tío. Habrá que probar. Habrá que probar. Para eso está también la serie, para empezar a ver, investigar esta nueva actualización. Muy bestia, por cierto. Me encanta. O sea, me encanta estas actualizaciones tan bestias. Que no son cuatro tonterías para tres meses o más, para cuatro tonterías por lo menos. Pero bueno, está bien. Está muy bien. Dijeron que iban a hacer muchos cambios, han hecho muchos cambios. Las Secret Settings, que al final del vídeo os la enseñaré. Para qué sirven, no sé si ya lo sabréis algunos, pero bueno. Cambia el renderizado del vídeo. Este vale, Darky creo que no es... ¿Qué? Este creo que no es Dark, ¿eh? ¿Este sí. No es el Dark? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que se ve normal. Son muy grandes, ¿eh, tío? Mira, aquí he visto una vaquita. A ver... Ay, estás cruzando mi camino, lo siento. Sí, sí, son Dark. Bueno, Darky, tengo aquí un sapling. ¿Sí? Tengo tres. Lo que voy a hacer es plantar uno. A ver qué sale, ¿vale? Yo tengo, espérate, yo ya tengo plantado sapling uno. De. Yo he plantado uno. De roble. De. Bloque de roble oscuro. Tengo 12. ¿Roble oscuro? Ah, sí, ni sí, claro. Sí, es que claro, lo vi en inglés. Va a hacer dos. Cerditos. Voy a dejar uno, ¿vale? Tengo 12 de brote. ¿Cómo lo planto aquí una prueba? ¿Planto dos juntos? Planta 4. Voy a dejar estos dos, me voy a matar. Vale, planto 4, después aquí voy a plantar. Voy a matar dos solo, voy a dejar esos dos ahí. Y aquí solamente uno, a ver qué sale. Yo planta ya uno, Darky. Uno ya lo he plantado, bueno, tú planta 4. Bueno, yo he plantado 4 y uno. ¿Has plantado dos? Yo he plantado uno solo. Digo, ¿alguno de dos ha plantado? No. No, de dos ninguno. No. Vale, vale, estoy investigando aquí, Darky, un poquito por detrás de la casa, más o menos. Hay agua, un poquito de agua, no sé lo que... Se está cargando todavía el mapa. Y hay un desierto al lado nuestro también. O sea que perfecto. Pero escúchame, el... Sí, este bioma es el mismo. Ahora sé que sea diferente bioma, tío, y no crees que igual. Vale, cogí un poco de carbón más. No, estoy investigando un poquito, ¿no? Viendo así a ver qué tenemos por aquí. Aquí estoy viendo un abedul.
Que también me gusta mucho el bioma de el abedul. El abedulero. El abedulero. Ese es el verdugo. Ese es el bioma del abedul, ¿eh? El abedulero. ¿Sabes lo digo, no? Era un verdulero, tío. El abedulero ha llegado. Le monto abedule, le monto lo que sea. Pues bueno, Darky, llevamos 20 minutitos. Como guapa las copas de los pinos esto, tío, de los Dark. Pues como te descuides, me la bebo. Chulísimo, tío. Llevamos esto, 20 minutitos, ¿qué te parece? Sí, de puta madre, tío. 20 minutitos ahí, hemos cogido un montón de madera. Ese carbón, no puedo cogerlo. Carbón, tenemos hecho algunos de estos. ¿Por qué vas por encima de los árboles? ¿Ya estás bebiéndote las copas? Pa, tío, qué chula, ¿eh? Hay zonas muy bonitas, ¿eh? De este bioma, sí, tío. Sí. Me gusta mucho, ¿eh? Es muy bestia, tío. Muy buena. Han implantado un montón de biomas, tío. Me hemos pasado de estar siempre lo mismo, porque el mundo siempre se genera lo mismo, a un montón de biomas y diferentes. Hombre, es que eso es lo que mola, que también vaya implementando cosas nuevas, porque ya uno se aburre siempre de ver lo mismo, tío. Sí, no, no, pero un cambio muy bestia. Yo es que lo que siempre digo, ha sido un cambio muy bestia. Es que es como lo que estuvimos hablando el otro día, Tommy. Terraria, tío, es increíble el montón de tipos de minerales, el montón de biomas, el montón de bichos raros. Y bueno, la pega es en 2D porque está asociada con ciencia, ¿no? Sí. Porque ya te digo, Minecraft es infinito, Minecraft es infinito, para mí, vamos, como Minecraft no hay nada. Pero lo que mola es eso, ¿no? Que ponga más biomas, que ponga más mob, más cositas, ¿sabes? Para irlo mejorando, tío. Pues sí, y para que uno juegue con otra ilusión, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Voy a comer, tío. Tengo más hambre que el perro ciego. Pues nada. Voy a coger la acacia y lo vamos a dejar aquí prácticamente aquí. Luego le podemos meter un poquito de caña. Ya los suscriptores que lo sepan, que vamos a trabajar fuera de cámara. Porque sí, porque es que si no, no. No va a haber capítulos suficientes para conseguir todos los cosas que más o menos tenemos en mente, ¿no? Lo estaba comentando antes con Darky. Ya hemos demostrado, bueno, en el vídeo de presentación hemos demostrado de que tenemos desactivado todo. No podemos ni TP, no podemos hacer nada. O sea, que si mineamos, si mineamos fuera de cámara para coger... Mira. Para coger permiso de usuario, no... Es 100%, exactamente, es 100% de que es currado, ¿vale? Que no es con modo creativo ni con nada, porque es que no se puede poner nada de creativo ni ninguna historia. No, más que nada para que vean que no vamos a activar los trucos, no en ningún momento. No. No va a venir trampa ni cartón. También los que juegan con nosotros se lo pueden decir, que no utilizamos el creativo para nada. Para construir todo eso, para construir... Si usa creativo, quita la gracia al juego, tío. Sí, todos los juegos que tú puedas usar cosas así, le quita lo bonito del juego. Si utilizamos el creativo para construir cosas que construimos, y bueno, pero algún día saldrá a luz todo lo que construimos, sí. Algún día, pero bueno. Pero para construir es normal, tío, eso es normal, porque si tú te dedicas a lo que son las construcciones, hombre, no te va a llevar 40.000 capítulos cogiendo madera para construir, lo ponen creativo y ya hace tus construcciones, ¿entiendes? Pero en un mundo survival como vamos a hacer nosotros, no, y aparte cada cierto tiempo, sí, cuando a mí me da igual, tiene estadísticas Minecraft. Nosotros podemos decir, mira, escape, estadísticas, partida abandonada, una, que es la que hablé el otro día, distancia caminada 2 kilómetros, distancia caída 96 metros, distancia volada 469, no sé de dónde. ¿Ha volado, Tommy? ¿Ha volado? No, puede ser. Esto que creo que lo volado es metros cuando saltas también, porque no entiendo, porque no he volado. Del tiempo que estás a lo mejor en el aire, en un sarto. Puede ser. Por ejemplo, causado, si yo voy saltando así... Puede ser, puede no ser. Sé. Si alguien lo sabe, porque es que de verdad no hemos volado, porque lo que cuando entramos... El respawn está aquí mismo. Está aquí mismo el respawn. ¿Va? No a, hemos a, buscado... A no ser que esta estadística de aquí... Sí. Las una con las demás partidas. No, o sea, porque sé, tío, yo tengo otro mundo.
otro mundo donde he preparado pues cosas que voy a... Un mundo de prueba, ¿no? Preparando todo lo que vamos a hacer en esta serie. Todos los objetos los tengo ordenados, clasificados, para no perdernos al momento de ir haciendo la pared de trofeos, ¿no? Como lo llamamos, más o menos, pared de trofeo o pared de objetos. Y para... Tengo todo preparado para... Hostia, esto lo he hecho, ¿no? Entonces yo entro a mí de esto, luego ya... ¡Pum! Antorchaca. Esto ya lo he puesto. Y entonces tener más o menos un orden. De decir, coño, ¿qué me queda? ¿No? Pues yo me meto allí antes de empezar la partida. Hostia, me queda esto, esto y esto. Todo esto ya lo tengo hecho. ¿Sabes? Que ahí sí he volado, coño, porque... Que, vamos. Lo que no lo sé. Si alguno lo sabe, por Sí, favor que nos lo diga. pero es un mundo de prueba, no es este, no Claro, es el este mundo de mundo. prueba, el mundo de prueba. O sea, si alguien sabe si las estadísticas se comparten con los demás mundos que tiene hecho en la parte, en el bloque este, que me lo diga, por favor. Pues si es así, me haré un perfil nuevo, ¿sabes? Lo haré todo allí, me transportaré. Tommy, ¿Qué? lo siento, tío, despide ya porque se hace noche. Sí, vamos a irnos para casa y se hace de noche. Pues nada, chicos y chicas, aquí hemos visto cómo he empezado. Muriendo, como siempre. Pero bueno, y un brote de acacia. ¿Brote de acacia? ¿Otro bote? ¿Otro brote? Tú no me enseñes los dientes, caballo. ¿Quieres carne de caballo, tío? No, no da carne el caballo. Ya lo sé, hombre. Ah, bueno. Pero Bueno, hay uno que me está relinchando, ya el hijo puta. plantaremos acacia aquí a la de casa, a ver si salen también. Esto es brote de roble oscuro. Mira, de acacia tengo 7, de aquí. Y nada, un poco más. El próximo capítulo es el de Darky. No sé cómo lo vamos a montar todavía, no, Darky. No lo tenemos muy decidido. Si a lo mejor un día se suben dos en un canal o otro, ¿no? Tampoco. No, ya iremos nosotros informando y ya Ya iremos está. informando. Estar atento al Twitter, como siempre digo. Que el Twitter os va a ayudar mucho. Ya que normalmente vamos a anunciar las cosas por ahí. Así que nada, nos vamos a dormir. Así que nada, Venga. chicos y chicas. Espero que os haya gustado. Y el Darky con el sapling en la mano. Y yo me meto en la cama. ¡Hasta luego! Venga, chicos, hasta luego.